Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal en Amanecido? Bien, gracias a Dios. Como siempre, con energía aquí haciendo todos los. Todo va. ¿Y qué van a hacer ahora? Pues mira, aquí dice la niña, dice que le va a enseñar a hacer empanadas, mire. Ah, miren, bueno. Esto se hace de pura lechita, mire, con arrocito. Sí. ¿Veis? Este es lo que le pone. Y a este es el plátano, mire. Sí. ¿Ya ha hecho usted ni a decir bastantes? Sí, yo para ir a vender. Sale a vender. Uh-huh. Pero ahora dice que no es para vender, sino que nos va a enseñar a hacer empanadas para que tomamos con café otro rato. Oh, uh-huh. Mío, sí son las empanadas. Hay unas empanadas que son más grandes. Uh-huh. Primera vez que he echado empanadas para Evelyn. Sí. Vamos a ver cómo le van a salir. Bonita de sí, bien papá. La de Belín, poquita la de. Mucho, mucho, la de. Yo ninguna vez he hecho eso, pero voy a intentar, vamos a ver si puedo. Que le diga a la mía de decir cómo le va a hacer a Jimmy. Bueno. Mami, ¿por qué primero le hacen así? Para que se haga tortillita. Verle. Pero fíjese que yo ahí donde las vamos a echar, ¿va? Sí, allí. Sí, son ricas. Más, sí, son ricas las empanadas. Con azúcar, vaya. Son ricas, un poquito. Sí. También se hacen de frijoles. Ah, ¿ustedes las echan de frijoles, ni a Daisy? Sí, es lo mismo. ¿Quedan buenas? Sí. Mami, ¿por qué quedó así? ¿Qué? Como pueden ver, señores suscriptores, sí. Aquí. La hombre, yo ahorita voy a hacer la. No, hombre, yo la voy a hacer. ¿Les ayudo yo? Yo la voy a hacer. Lo único que yo no ocupo. Quiero ver cómo las hace. Mire, yo me acuerdo antes, va. Que yo no ocupo bolsas porque la bolsa a mí me queda. Mire. Pegada. Vamos sí, a ver cómo le sale así, me queda así nomás. Pegada, mire. Entonces, yo en la bolsa, mire, yo solo vengo y le hago así, mire. Le salió, va. Sí, mire. Puede, sí, va. Sí. ¿Cree que sale más fácil así o así? Ah, como le abunde más. Vaya ni a decir. Agárrate. Seguimos. Vaya, rala. Ña Evelyn. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Bien. Grande te va a salir esa gran empanada. ¿Ve? Bien grande va. Sí. Te hubiera quitado más ese. A mí no me quiere prender el juego. ¿Está bien mojada la leña o qué será? Húmeda. La leña que traímos ayer, ¿no? Pues. ¿Ves que le dije que iba a acostar para encenderla? Pues sí. Vaya a grabar usted. Y acá la le va, se le va a inflar el buche. Como que buche de Popeye me va a poner. Es que la niña no me da bolas, mami. Es que está muy mojada, ni acá la no se enoje, hombre. Es que no me, yo le conté. Va que no se enoje, ni a Daisy. Quítate, ni a Daisy, vamos a ver si puedo yo. Y si no puedo, pues, ni modo. No, hombre, hay que meterle algo ahí al juego. Mire, si ya le metí. Un pedazo de plástico que metele. Hasta la nariz le metí ya y no prende. Ah, esa bolsa va a encender, ve. Esa bolsa, la de aceite. Como ya no tiene aceite. Es que mire, no quiere dar bolas. La. A ver, ¿por qué va ni acá? La. Es que la leña está húmeda. Ah, bueno. Es de maicena, mi amor. Tiene calentura. Mire. Tentame a mí vos. Está caliente. Pero ya encendió, miren, ya encendió, ¿ve? Ya van a estar las ricas empanaditas. Más te voy a llenar de ¿no? Va. Vaya, mi Alex. Vaya, también. Vaya. Sí. Hacer empanadas, vaya, ni. Sí, guave. Guaver. ¿Va a ver o va a comer o va a hacer? La voy a hacer. ¿Y después?
las voy a comer. Ah. Quiero intentar. Tiene que aprender, Jenny. Sí, es fácil. Fíjense que yo les voy a contar una historia. Ajá. Una vez yo tenía a mis niños chiquitos, así como estaba Busquito, va. Uh-huh. Entonces yo salí a vender. Y lastimosamente esa vez me intenté yo hacer empanadas. Así de más allá. Sí, de más. Intenté hacer empanadas y ¿saben qué me pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi cara? No las pude hacer. ¿Y por qué? Pues yo no sé. Y fui donde una señora que era bien amiga, va. Uh-huh. Amiga, la señora, la niña Tinita. Le dije yo, niña Tina, fíjese, le dije yo que... ¿Qué querés, bichita? Como así, me conocí desde chiquita. ¿Va? Uh-huh. ¿Qué querés, bichita? Me dijo el esposo de ella. ¿Va? Uh-huh. Ay, don Rafael, le dije yo, fíjese que yo vengo a molestar a las niñas tinitas. ¿Para qué vos me...? Mire. Sí, bye. Vaya, ve que pudo, Jenny. Chiva, le quedó, no, mire. Chiva. Ajá. Y entonces, ¿y para qué? Fíjese que yo quería hacer unas empanadas para ir a vender, le dije yo. Uh-huh. Ajá, ¿y no pudiste, hija mía? No, vámonos para la casa, te voy a ir a enseñar. Y ni a ella le salieron porque dijo que el plátano estaba recocido, estaba, en fin. Y para eso se tantea como fin, está, sí. El plátano sí. No tiene que estar ni bien maduro ni muy verde, tiene que estar medio estulte. Uh-huh. Tiene que estar estulte y también tiene que tener el cocimiento. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo como no pude, desperdicié aceite, desperdicié todo. ¿Saben qué hice? Pero usted hizo el intento a ver si podía. Sí, porque quería salir a vender, porque a mí me gustaba salir a vender, va. Uh-huh. Entonces, ¿saben qué hice después? ¿Qué hice? Fui a comprar papel de China y como uh-huh. todos los niños de la escuela estaban en el momento de las picuchas, me puse a hacer picuchas, miren. En la tarde, un montón de niños, ni acá la venden una picucha, ni miren. Ahí sí la funcionó. Así sí me ponían haciendo picuchas. ¿Sí? Así es que, señor, cuando ustedes quieren que le hagan una picucha o cometa, como le digan, va. Ajá. Yo se las hago, porque eso sí me funcionó. No, sí puede. Sí, sí, eso sí. Vamos a hacer unas, a ver si aprendemos. Así es, ajá, vamos así a hacer unas picuchas. Sí. Así he sobrevivido yo, gracias a Dios. Va, y a mí no me avergüenzo andar diciendo lo que he hecho en mi vida. Uh-huh. Porque son cosas que... Jenny, eche una, a ver si ya está bien el aceite para echar. No, es que usted no va a poner la mano, usted póngala de lejos. No, hombre, es que yo no puedo. Ya está, tírele. Ahí está, miren. Miren cómo. No le da miedo con mucha. No, miren, esto sí no me da miedo a mí. Miren cómo pueden ver, ahí están hirviendo las ricas empanadas, miren. No hay quema. No. Dale, cargo otra vez, ¿qué lado? ¿A dónde? Allá en aquella esquinita, ahí. Miren cómo pueden ver, ahí se están friendo las ricas empanadas. Evelyn, ponga el café, usted. Ay, Evelyn, pone el café, oh. Ahí está el pichel. Yo voy a seguir haciendo, ya me sí, gusta. Usted haga empanadas y Evelyn va a poner el rico café de palo. Ahí está Evelyn. Ajá, ese sí. Sí, en el churumbo. Aquí hay un... No, pone mami, cafecito. Mami, ¿le ha gustado, Jennifer, hacer empanada? Sí, está bien bonito. Es que no es costoso. ¿Y lo por... único que hay que saber es el punto. El va. Punto, porque si no, se queman las empanadas, fíjense. Ah. Sí, se queman y si no se cocen. Está bien grave, ni a Daisy. Sí, ya me voy a morir, ahí me regala para la caja. No, hombre, no moleste. Yo una tacita de café le voy a regalar. No, pero le regala a la gente que va a venir a mi velorio, Jenny. No, hombre. A mí, digo, miren, señores suscriptores. Miren, ahí están las ricas empanadas, miren. Aquí están llaves. No cuesta, va. No, lo importante es... Espante las moscas, poquito. Espante las moscas, poquito, de las empanadas. Basta, sirve, miren. Miren, como pueden ver, Jennifer ya se hizo experta, dicen, hacer las ricas empanadas. No cuesta. Es fácil, Jennifer. Sí. Y lo que cuesta es el esto no cuesta, pero no sé cómo se hace esto ni esto. Pues sí, es que eso es lo que cuesta a veces, para que uno no sabe. Porque tal vez dejo recocido plátano. Como ven, miren. Ahí están las ricas empanadas, miren. Espérenme. Está calientita. Miren las ricas empanadas para saborearlas con un rico cafecito de palo. Sí, miren, Busquito, ahí están las empanaditas, miren, ricas, va.
Los invitamos, señores suscriptores, a que vengan a probar las ricas empanadas de Jennifer y de Evelyn. Vengan a probarlas. Están deliciosas. Sí. Uy, me equivoqué. Están deli. Están deliciosas. Sí. Mami. Saludamos, papi. Yo soy la cató la moca. Sí, mi amor. Así me enseñó la doña Daisy a hacer empanadas, señores suscriptores, porque yo llegué a esta edad y yo no sabía hacer empanadas hasta que ella vino a vivir aquí y dijo, ni a Carla, que yo quiero hacer empanadas para vender. Mire, yo no le puedo ayudar porque eso no lo puedo hacer yo. Ah, vamos a intentarlo. Y mire, le salieron bien. Es que ella hoy ella hace empanadas para vender. Quiero decir, no tienen una moca. Tiene camita, ponerla. Y va, que tiene ganancia, ¿verdad, niña? Sí, en la empanada queda, porque yo también a veces... También en los nuegados. Ajá, también en los nuegados voy a buscar yuca para hacer nuegados, pero para venderla, para regalarles. Va, está bueno. Ya, mira, ya ves, ya ves. Bueno, mis lindos suscriptores, y con este lindo video nos vamos a ir despidiendo aquí en la hecha de las ricas empanadas. Saludos, 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 suscribiendo, y si quieren una empanadita, ¡vénganse, que aquí estamos! Yo les voy a regalar una, ¡vénganse! Ustedes, ¿verdad? Adelante, vengan a saborear una rica empanada que nosotros la hemos preparado con nuestras manitos limpias, olorosas. Y aseadas, Evelyn. Aseadas. Y les va a regalar café, Evelyn. Ajá, también café, yo te lo tengo en el juego, el café. Miren, como ven, Evelyn hoy se fue a arreglar sus lindos dientes. Fue a ponerse una linda corona para lucir más sexy. Yeah. ¿Verdad, Evelyn? Le da pena, señores suscriptores. Mostré a su linda corona, Evelyn. Ella dijo que iba a cambiar de look. Y entonces, como pueden ver, pues Evelyn está cambiando su fisonomía. Y con este lindo video los despedimos hasta la próxima. Y síganos viendo porque se van a seguir divirtiendo. Saluditos y bendiciones, dice el buquito. Saludos y bendiciones. Sigan suscribiéndose. Gracias.